Gracias por continuar con nosotros en Nuestra Gente. Ya estamos listos con invitados especiales. Y en esta ocasión pues nos está acompañando Alberto Di Souza. Te doy la bienvenida a Nuestra Gente. Y por supuesto que hoy vamos a estar hablando sobre un tema que me ha llamado mucho la atención y que la verdad es que en este programa lo hemos querido tocar, porque nosotros tocamos bastantes temas de salud, Alberto. Y el tema que vamos a tocar hoy pues puede llamar mucho la atención tanto a mujeres como caballeros. Hoy vamos a estar hablando acerca de la queratina. ¿Qué es lo que produce? ¿Es tan cierto esos mitos que andan por ahí, que la gente dice que la queratina puede pegar cáncer, que incluso le pueden salir ampollas en su cabello por el uso de eso? De eso vamos a estar hablando. Yo le hago la invitación a todos nuestros televidentes que están en este momento en casita viendo el programa, que puedan mandar sus consultas, sus preguntas, sus dudas al 3182-4375 o que puedan llamar a las líneas de teléfono que van a aparecer en pantalla. Es muy importante para que usted pueda salir de cualquier duda que tenga en el caso del uso de la queratina, ¿verdad? Que muchas mujeres se lo hacen y también caballeros. Manden sus preguntas al número que aparece en pantalla y también les tenemos una sorpresa porque hoy Alberto nos está regalando para nuestros televidentes productos para su cabello que les va a poder ayudar. Y ahí está apareciendo, mira, el producto que nos trae Alberto esta mañana. La actividad, Alberto, que vamos a hacer es muy sencillo, ¿verdad? Es súper práctica la dinámica. En realidad, lo único que tienen que hacer es, en este momento, irse a la página de La Brasiliana Honduras, darle like a la página y enviar a la línea de WhatsApp que aparece aquí abajo la capture de like que, ajá, le hayan dado. Ah, perfecto. Entonces, tienen que darle captura a que ustedes ya le dieron like a la página, o si pueden, también podríamos hacer la dinámica de que le den like y tomen una fotografía que están viendo el programa y que también le dieron like, claro, ¿verdad? Que para sí, que veamos que sí, realmente es porque vieron el programa. Vamos a estar regalando ese producto. Así que, chicas, pónganse pilas en este momento a darle like a la página de La Brasiliana Honduras. Así lo pueden encontrar ustedes en Facebook. Comenzamos, Alberto, con este... Y aquí vamos a hacer pregunta de todo, ¿verdad? No, claro que vamos sí. Vamos a sacar cualquier duda que nosotros tenemos con este tema de la queratina. Ah, bien, a ver, pero vamos a iniciar hablando. ¿Hace cuánto se viene esto de la queratina? Bueno, en realidad, las queratinas comenzaron como un proyecto para depositar proteínas al cabello. En sus orígenes, para poder preservar las proteínas, utilizaban formaldehído, que la capacidad que él tiene de preservar el tejido. Pero las tecnologías han evolucionado y han cambiado el formaldehído por otro componente que se llama ácido glicoxílico. Él tiene beneficios, pero al mismo tiempo también tiene desventajas. Como educador para la línea de La Brasiliana, mi preocupación siempre es fomentar al estilista el aprendizaje continuo. ¿Qué significa esto? Saber de que no se trata de la manera como o qué estamos utilizando, sino que siempre que tengamos una técnica adecuada de aplicación. ¿Qué significa esto? Que a veces aplican las queratinas y las planchas están demasiado elevadas o no saben qué producto van a utilizar acorde al cabello. Entonces, voy a decir de que en el mercado ahorita, hoy por hoy, en Honduras hay más de 30 queratinas en nuestro país, de las cuales perjudican directamente a nuestra salud más de 20. Significa de que estamos sufriendo un atentado a nuestra salud, todo por la desinformación. ¿Cómo vamos a saber cuando nos están aplicando un producto que tiene formaldehído? Un envenenamiento es súper fácil saberlo. Es picor en la garganta, sonrojamiento en los ojos, y si tienen aquella sensación de sofocación sobre el pecho, que ustedes están haciendo la queratina y están con la toalla en la boca y ustedes va a toser. Entonces eso significa que estamos teniendo un envenenamiento por formaldehído. Okay. La diferencia es de que nuestra gama de queratinas tiene 9 queratinas. Tiene 4 hidratantes, tiene 4 alisantes y tiene una nueva. O sea que hay varios tipos de queratina. Correcto. Pero, a ver, antes de que nosotros hablemos acerca de este producto, Alberto, cuéntame, o sea, hay muchas personas que dicen, yo me he hecho la queratina y me ha dado cáncer o le ha pegado cáncer a ciertas personas. ¿Es cierto eso o es mentiras? Pues te diré que hay muchos factores que influyen en el cáncer. Pueden ser a veces factores genéticos, incluso una vida sedentaria puede ocasionarte un cáncer. O sea, no es algo que hoy te haces la queratina y mañana apareces con cáncer. O sea, son como muchos factores que influyen. De cierta manera, el plomo sí influye, porque el plomo es el riesgo que hay con las queratinas, la emanación de plomo. Incluso no solo las queratinas lo emanan, sino que los tintes baratos. No voy a mencionar marcas porque hay que, pero obviamente sí voy a decir colores. Por lo general hay una marca que es muy popular, que es de tubo verde,
que emana demasiado plomo. Incluso hay queratinas que las hacen pasar por profesionales que emanan demasiado plomo. Entonces el plomo entra a nuestro torrente sanguíneo, se adhiere a las paredes de la célula y eso va proliferando. Entonces van activando las células cancerígenas y de ahí viene el cáncer, pero es por plomo. O sea, él no es en sí por el producto. ¿Y esa información viene en el tubito o no? ¿De cuánto? ¿De plomo? ¿De cuánto? No. No, te diré que el cuando siempre doy los cursos con las niñas, mi deber es, yo soy cosmetrista. Uh-huh. Eso significa que yo estudio el comportamiento de los agentes químicos sobre los organismos. Okay. Significa que yo tengo que enseñarle a mis estilistas cómo deben de cierta manera evitar el riesgo. La diferencia entre un colorista y un cosmetrista es que el colorista te llega al color sin importarle el estado del cabello o cómo quede el cabello. Y un cosmetrista te llega al color progresivamente siempre y cuando cuide la estructura de la hebra. Entonces es como, somos como bien diferentes. Así es. Entonces, las queratinas en sí, como te digo, no es la que te puede ocasionar, sino que es el mecanismo que nosotros utilizamos o de repente la calidad del producto que nosotros utilizamos. Mire, vamos a leer mensajes de texto. Es lo que me gusta a mí, que la gente siempre está bien activada en nuestra gente y más que llama mucho la atención, ¿verdad? Con ese tipo de temas que estamos tocando. La salud es importante y eso sí tiene que ver mucho con nuestro cabello. ¿Cuántos de nosotros no nos ha pasado de que, ay, las puntas las ando todas quemadas? Y ya voy a hacerle esa pregunta de que qué tan cierto es que si uno no va eliminando ese daño que tienen las puntas del cabello, puede ir subiendo, subiendo y es capaz si quedemos pelonas. Okay. Ya vamos a aclarar eso, ¿verdad? Vamos a ver, dice, hola, muy buenos días, yo quisiera un consejo muy bonito del programa y muy interesante el tema. Una pregunta para el invitado, ¿qué tan cierto es que al usar la queratina el pelo se daña más de lo normal? Ok. Todo depende del estado que nosotros estamos aplicando la queratina. Depende, por ejemplo, como te decía anteriormente, nuestra línea tiene 9 queratinas. Significa de que si yo tengo un cabello químicamente tratado y necesito solo un 50% de alisado porque previamente ya me había hecho otro procedimiento técnico, puedo utilizar, por ejemplo, en mi caso, una de mis queratinas favoritas es la queratina Veloce, que es una queratina para personas de cabello rubio y el riesgo de las queratinas es de que a veces deja visos amarillos. Lo aplican y en el momento les queda amarillo. Entonces, como les digo, todo depende del cuidado que ustedes le den. Necesitan dar un mantenimiento porque la queratina lo que hace es rellenar las microfisuras que están dentro de la hebra. Si ustedes no las rellenan, eso va a desencadenar que se vayan rompiendo las porotofibrillas y de esta manera el cabello se vaya dañando. Entonces, lo que yo le recomendaría a esta persona es de que hay que tener siempre cuidado con el producto que estamos utilizando, que sea acorde a nuestro cabello, que nos hagan una evaluación acorde a nuestro cabello, y siempre con las queratinas es indispensable el mantenimiento. Y por eso vamos a estar hablando hoy, ¿verdad?, de este producto que usted puede usar. Mira, Alberto, que me están empezando a caer fotografías que le dieron like a la página. No sé cómo lo vamos a hacer, Super. Si a la primer persona o lo vamos a rifar a las personas que lo hagan, porque ya me están enviando las fotografías. Bueno, vamos a escoger un número al azar. Vamos a escoger un número al azar, mi gente hermosa. Estamos regalando, pues, productos para que usted pueda cuidar su cabello. Ahí va a aparecer en pantalla. Sí, de hecho, en este kit viene un producto maravillosísimo. Ajá. Es el Diechi. Este Diechi es un producto que nos permite depositar queratina y colágeno en el cabello. Cabe destacar que este no es un alisado, simplemente es un producto de mantenimiento. Ahí lo pueden ver en pantalla. Este es un producto de mantenimiento. ¿Qué significa? De que lo podemos utilizar en casa. Funciona como un living. Te ayuda a aplacar el frizz, te lo hidrata, te le da brillo y sobre todo no se halla las puntas, que creo que es lo que a todos les beneficia en casa. Bueno, a todos los que están en este momento viendo el programa, tienen que darle like a la página de Brasiliana Honduras para que usted pueda tener, pues vamos a rifar este kit. Usted lo que tiene que hacer es darle like y tomarle una fotografía o una captura de pantalla para saber que realmente le dieron like y mandarla al número de teléfono. Dice, buenos días, soy Rina Cano de San Pedro Sula y mandó la captura de pantalla. Ustedes sigan enviando, vamos a ver, Tegucigalpa, por favor, ¿verdad? O se puede enviar a San Pedro. Pues... vamos a ver. La magia de la televisión, ya veremos, ya veremos. Lo vamos a enviar, de aquí del canal lo vamos a enviar. Dice, buenos días, es muy interesante el tema de hoy. A veces no les explica a las clientas y se van a lo barato y sale más caro al final. Correcto, y te diré de que a mí me sorprende ver en algunos lugares queratinas hasta por 500 lempiras. O sea, digo yo...
el secado, el planchado, el lavado, el producto, las horas de inversión, el permiso de operación, pago de personal, pago de luz, pago de agua, sí. O sea... Y mira, Alberto, yo tengo tantas dudas con este tema, pero le vamos a dar al televidente el paso, ¿verdad? Porque está mandando su mensaje. Dice, los felicito, bonito programa, les miro en la Ceiba todos los días. ¿Cómo es su nombre? Dice, ah, bueno, miren, yo me llamo Jenny Ochoa y él se llama Alberto Di Souza. Vamos a ver, dice, hola chicos, es buen producto, me gustaría ganarme un kit. Bueno, lo que usted tiene que hacer es darle like a la página La Brasiliana Honduras y darle una captura de pantalla, envíelo al número del canal y nosotros después vamos a hacer la rifa. Eso nosotros queremos ver que realmente le dio like a la página. Y aquí están mandando sus fotografías que le dieron like, excelente. Dice, soy de Tegucigalpa y mandan que le dio like a la página de La Brasiliana Honduras. Manden sí, sus de hecho, ahí estoy saliendo en las fotos. Las estoy viendo desde abajo. Ah, sí. Sí, no me he perdido un solo evento. Excelente. Y te contaré que mi historia con La Brasiliana fue medio divertida, porque yo pertenezco al movimiento anti-queratina de Honduras. De hecho, hace poco inauguré el estudio aquí en Tegucigalpa. Y yo creo que fue en 2014, si más no me equivoco, que conocí a los chicos de la línea de La Brasiliana. En Honduras se celebra un evento que se llama el Beauty Fashion Show, que es una competencia de estilistas a nivel nacional y del cual he tenido el privilegio de ganar durante 2 años consecutivos. Ya el tercero no me quisieron dejar participar. Y ahí conocí a ellos. Pero cuando a mí me dijeron que era Tina, yo le dije, no quiero saber nada de usted. Retírese de aquí. O sea, y yo súper cortante. Cuando llegué a visitar a una amiga a un salón, voy viendo el botecito de queratina. Como a mí me basta solo con leer los componentes de una queratina, no me quedé con la espina. Entonces dije yo, lo voy a mandar con una amiga que tiene un laboratorio a descomponer todos los principios activos del producto. Y vi que no había emanación de formaldehído. Dije yo, no puede ser. O sea, una queratina libre de formaldehído. Y yo tenía la tarjeta de representante, en este caso era Gerardo. Le escribí y le digo yo, fíjese que necesito uno que otro producto. Y todavía él bufándome me dice, y no que no le gustaban las queratinas, usted cállese y véndame, le digo. Fue mi experiencia con la Lidia de La Brasiliana. Es muy bueno mencionar eso. Mira, dice, hola, saludos a Albert de Tegucigalpa. Claudia mandó la captura también. Hola, Claudia, un gusto. Pues está mandando bastante mensaje. Dice, saludos, hola, buenos días, excelente el tema, me gustaría participar, y también mandaron más capturas. Están mandando capturas, miren, yo lo que voy a hacer, aquí está, dice, quiero participar, está buena, dice. Ah, pero ella mandó la fotografía que nos está viendo. Mejor todavía. Ah, bueno, está bien, y siempre vaya a darle like. Vamos a recoger nosotros los números al final del programa, ¿te parece? Y nosotros lo vamos a rifar. Claro que vamos sí. Vamos a colocar todos los números en una página porque de verdad que todos están bien interesados. Dice, buenas, pueden pasar los datos de la tienda en venta en San Pedro Sula, por favor, porque a veces las estilistas son tan egoístas y no les gusta dar información. Vamos a colocar el número de teléfono en pantalla más adelante para que ustedes puedan colocar pues los datos. Bueno, hay muchos mensajes, Alberto, el tiempo me está diciendo, Jenny, tenés que cortar. Pero sí, la verdad es que está muy interesante. A ver cuándo nos vuelven a visitar y poder hablar de otros claro temas. Que me quedé sí. con la duda acerca de lo de las puntas, del cabello. Ok, te diré de que en realidad tiene un cierto grado de realidad lo que me estás diciendo. ¿Por qué? Porque la hebra está constituida de 7 a 9 macrofibrillas. Son como pequeños lazos grandes entrelazados por el cemento intercelular. Cuando tú no lo cortas, el cemento intercelular se desgasta. La macrofibrilla se va soltando y las microfibrillas van saliendo. Es donde vamos viendo la orzuela en las puntas, que son las puntitas blancas. Entonces, si tú no lo estás despuntando, ese daño va corriendo por adentro de la hebra. Se llama daño de cemento intercelular. O sea, que si yo no me corto las puntitas que tengo dañadas, eso va a ir corriendo. Va a ir corriendo. Ahora, ahí viene el pero. Hay productos que te ayudan a mantenerlo. En el caso de nuestra línea, sería con el tratamiento Diechi, o con el tratamiento 1 y 2. Se va a salvar nuestra televidente. Ya vamos a rifar. Al final del programa vamos a rifar ese kit. Nosotros nos tenemos que ir a una pausa comercial, Alberto. El número de teléfono, a ver si lo podemos poner en pantalla, por favor. Ahí está. Alberto Di Souza, llame a ese número para que usted tenga más información y por supuesto, ¿verdad?, para que pueda ayudarle a cuidar su cabello. Muchísimas gracias, Alberto. Un placer de haber estado con vos. Gracias. Nos vamos. Una pausa. Ya venimos con más.